Hola, ¿qué tal a todos? En el laboratorio del día de hoy vamos a practicar un tópico bastante peculiar que es la llegada o arribos por turnos. ¿Qué tiene de diferente este problema? Vamos a analizarlo. El problema dice así: a una clínica llegan todos los días a consulta un promedio de 70 pacientes en un proceso con distribución de Poisson, que es una distribución discreta y está en línea con lo que hemos aprendido durante el laboratorio, que generalmente llegadas o atención de personas, como no podemos atender 3.5 o 4.5 personas, es una distribución discreta. Se dice entonces que los registros históricos muestran el siguiente patrón de llegadas. Primero que todo, la clínica atiende de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y como podemos observar en fenómenos en el mundo real, los negocios, como en este caso las clínicas, pero también se ven los bancos y los supermercados, tienen horas pico. Generalmente esas horas pico son temprano en la mañana porque la gente va antes de sus trabajos o en el final del día porque va después de sus trabajos, con un pequeño pico al mediodía, que es cuando consiguen, digámoslo así, permiso para ir hacia sus actividades. Ahora bien, en esta clínica entonces, si tenemos un promedio de 70 pacientes con distribución de Poisson, significa que dependiendo su configuración, vamos a tener 74, 75, 68, 67, pero todos centrados en la medida de 70, y eso es lo que tenemos que simular por computadora. Se dice entonces que el tiempo de consulta oscila entre 25 y 35 minutos y si consideramos que la clínica dispone de tres médicos generales, debemos responder tres interrogantes. ¿Cuál es el tiempo de promedio que un paciente tarda en espera? Si un paciente, o perdón, si una consulta en general tiene un valor de 300 quetzales y el salario de referencia a un médico es 18 mil por mes, ¿es rentable o no la atención? Se nos brinda un costo de alquiler promedio que son 5 mil dólares al mes y el salario de un asistente administrativo. Paralelo a eso, se pregunta entonces, ¿es posible y económicamente viable agregar un cuarto médico? Es algo que debemos responder. Y si las ganancias se ven reducidas, ¿debería yo aumentar los pacientes para que vuelva a tener el mismo nivel de ganancias? Es lo que vamos a comprobar. Entonces, de forma rápida y antes de iniciar con la simulación, yo siempre tengo que establecer cuál va a ser mi marco de trabajo. En otras palabras, el modelo LIP. Primero voy a tener las locaciones o locations, vamos a aumentar la fuente. Y las locaciones, recuerden que es por donde pasan las entidades. En este caso yo podría asumir que las entidades son los pacientes porque ellos son los que entran al sistema, son atendidos y posteriormente salen. Y tenemos locaciones. El problema me dice claramente que yo tengo tres médicos. Y como los médicos solo pueden atender a tres por vez, seguramente hay una fila de espera. Ahora bien, en el mundo real, esta fila de espera podría tener una capacidad en particular que generalmente va relacionada al espacio físico que yo tenga en la clínica. Pero por simplicidad y ante la ausencia de datos, yo asumo que es una fila de espera infinita. Posteriormente, entonces también se me dice que debo de determinar cuál es la entidad o entidades que tiene este sistema y yo digo que son los pacientes, los cuales llegan con una distribución de Poisson de 70 pacientes en un promedio, perdón, en un periodo de 24 horas. Ahora bien, este periodo de 24 horas o de un día es variable y es lo que vamos a configurar el día de hoy. Los arribos, entonces de hecho los arribos son este dato de distribución de Poisson de 70 pacientes por día, pero van llegando por turnos o llegadas turnadas o arribos cíclicos sería el término correcto. Y los datos de procesamiento que cada uno de los médicos tiene. Una consulta entre 25 y 35 minutos y a falta de datos entonces utilizo la distribución uniforme centrada en 30,5 para decir que oscila desde menos 30 hacia más 30, 25 a 35. Con estos datos entonces yo he definido mi simulación y puedo empezar a configurar mi modelo con ProModel. Entonces vamos a definir las locaciones y primero que todo tenemos una fila. Puedo utilizar el elemento Conveyor Queue de mi instalación de ProModel. Ahora bien, yo tengo que editar la fila
especialmente porque no es una banda transportadora que me dé la posibilidad de desplazamientos físicos, sino es una fila en la cual van a entrar los pacientes. Y esta fila, su capacidad original es efectivamente infinita. Luego de esto necesito entonces un consultorio que generalmente está compuesto por una mesa de atención. Vamos a tener un médico. Y antes de equivocarme, voy a agregar el médico como representación gráfica, pero no como locación. Entonces quito el check de nuevo. Agrego entonces mi médico. Y podríamos incluso colocar un punto de atención para que lleguen hacia un punto específico los pacientes. Entonces colocamos aquí médico. Y el nombre de la fila es fila. Ahora bien, acá yo tengo dos opciones. Podría crear los médicos individualmente. Y acá entonces yo necesitaría parametrizar cada uno de ellos con su correspondiente tasa de atención. Pero como no hay variabilidad entre los mismos, yo puedo colocar que son 3 unidades, con lo cual tendría médico 1, médico 2 y médico 3, que son los que estarían atendiendo en mi sistema. Y con esto entonces yo tendría la representación de las locaciones que he identificado. Tengo a los 3 médicos, los pacientes van a llegar en los puntitos rojos y posteriormente salir de mi sistema. Paso entonces a la definición de entidades. Podemos tener un ser humano como nuestra entidad, al cual vamos a denominar paciente. No habiendo más entidades, entonces voy hacia las llegadas. Ahora bien, en el caso de las llegadas, esta es una situación especial para mi problema. De nuevo, yo, además de saber que van a llegar 70 pacientes en promedio durante el día, estos pacientes a su vez llegan por ciclos, donde se observa una concentración al inicio y al final del día. Para esto, ProModel tiene un módulo de arribos cíclicos, pero tiene una particularidad. Yo le tengo que dar los datos en periodos de 24 horas. Y para esto yo he elaborado previamente una tabla en Excel. Vamos a colocarla en pantalla. ¿Cómo se interpretarían estos arribos cíclicos? Nosotros tenemos entonces que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos, o sea, estas franjas de tiempo. Y acá, del lado izquierdo, en Excel, yo dejé las 24 posibles horas, suponiendo que arranco a las 6 de la mañana y cerraría el ciclo entonces hasta el final de la hora 5 del día siguiente. Mi primer ciclo, que es de aproximadamente una hora, desde el inicio de las 6 de la mañana hasta el inicio de las 7 de la mañana, se va a atender un porcentaje de 30%, con lo que mi franja, o en este caso este ciclo, dura una hora. Y hasta este punto yo llevo una hora de simulación. El segundo ciclo entonces es de 7 a 9 y media, que sería desde el inicio de las 7 hasta las 9:30, por eso lo dejé marcado acá, y el porcentaje es 10%. Esta franja o este ciclo dura 2.5 horas, pero al finalizar este periodo de tiempo, yo iría en las 3.5 horas de simulación. Entonces noten cómo voy acumulando estos valores. Luego se menciona que de las 9 y media a las 12 llega otro 10%. Entonces a partir de la mitad hasta final de las 11, principio de las 12, nuevamente transcurren 2.5 horas y llevo acumuladas 6 horas de simulación. Vamos entonces hacia el cuarto arribo cíclico, que va desde el inicio de las 12 hasta el final de las 12, una hora, llega a 10% y te vamos ya en la hora de simulación 7. Luego tenemos de 13 a 15 horas, que transcurre desde el inicio de las 13 horas hasta el final de las 14 horas, principio de las 15, llega el 5% con 2 horas de duración en esta franja. Voy acumulando 9 horas de simulación. Por último, entonces yo tengo el último periodo de tiempo de 3 de la tarde a 7 de la noche, cuando empiezan a llegar la mayoría de pacientes, o sea, desde el inicio de las 3 de la tarde hacia el final de las 18 horas. Tengo 35% de llegadas con una duración total de 4 horas y mi hora de simulación es 13. Pero recordemos que los ciclos se expresan en periodos de 24 horas, entonces a partir del inicio de las 7 de la noche, que es cuando la clínica cierra,
hasta el final de las 5 de la mañana, yo completaría las 24 horas, pero aquí no llega nadie. Entonces, para fines prácticos, aquí podría considerar un 0%. Esta traducción es necesaria, ya que ProModel necesita que nosotros expresemos los porcentajes de llegada en relación a cuántas horas de simulación han transcurrido en el periodo analizado, que es el periodo de 24 horas. Entonces procedemos a colocar esta simulación y esta tabla de tiempos en ProModel. Entonces, dentro de ProModel, yo me dirijo al menú Build y dentro de More Elements, yo voy a tener ciclos de arribo o en mi caso Arrival Cycles porque la interfaz está en inglés. Una vez que estoy dentro de Arrival Cycles, yo voy a definir un ciclo. A este le vamos a denominar llegadas. Voy a tener una cantidad porcentual, por eso hice el cálculo y de hecho el problema está definido en términos porcentuales y digo que no es acumulativo porque yo ya realicé el cálculo. Entonces, al hacer doble clic, se me va a mostrar la opción de que yo llene la cantidad de horas acumuladas y el porcentaje que van a representar estas horas. Entonces, aprovecho mi cálculo. Voy a reducir el tamaño porque no se ve bien en pantalla. Y digo lo siguiente. Durante la primera hora de simulación llega el 30%. Cuando han transcurrido 3.5 horas de simulación, yo puedo asumir que llegó 10% más. Cuando han transcurrido 6 horas de simulación, ha llegado entonces otro 10%. Cuando han transcurrido 7 horas, ha llegado otro 10%. Cuando han transcurrido 9 horas, llega un 5% más. Cuando han transcurrido 13 horas, llega el 35% final. Y cuando han transcurrido 24, ya no llegan más personas. Entonces cierro el ciclo de 24 horas con 0%. Realicé el ajuste de los tiempos de acuerdo a una tabla definida de tiempos de llegada. Entonces, una vez que he definido mis llegadas, en este caso mis arribos cíclicos, puedo finalizar su definición. Entonces tengo ya definido un arribo cíclico y voy nuevamente hacia arribos. Ahora sí configuramos la llegada de acuerdo al total que podrían llegar durante el periodo de 24 horas más la tabla de arribos cíclicos. ¿Cómo lo hago? Selecciono entonces que la llegada de pacientes va a ser directamente hacia la fila de atención. Va a llegar seguramente de acuerdo a un ciclo. Ahora yo no puedo decir va a llegar uno por vez, sino van a llegar de acuerdo a una distribución y el ciclo que yo previamente he configurado. ¿Sobre qué cantidad total debo de trabajar? Sobre 70 pacientes por día distribuidos en una distribución de Poisson. Ajusto entonces la simulación para que lleguen desde el momento cero. Y las ocurrencias, yo podría decir cuántas veces quiero que este ciclo se repita. Podríamos simular, por ejemplo, un mes natural para este sistema. Y si es atención médica, sabemos que la atención médica se da todos los días. Entonces, podemos decir que esto va a ocurrir 30 veces en frecuencias de 24 horas. ¿Cómo se interpretaría entonces la configuración final? A cada 24 horas, 30 veces, o sea, 30 días, se va a ejecutar el ciclo de llegadas en el cual yo definí la tabla para un total de 70 personas distribuidos de acuerdo a un proceso de Poisson. Entonces, en lugar de controlar el tiempo total de la simulación, como ahora estoy trabajando por ciclos, yo digo voy a tener 30 ciclos de 24 horas en los cuales pretendo realizar mi simulación. Una vez hecho este pequeño ajuste en las llegadas cíclicas, ahora me toca entonces definir el procesamiento. El procesamiento entonces es que el paciente llega a la fila y como el problema no menciona que haya un tiempo de espera en la fila, asumo que conforme va llegando y si hay espacio en los médicos, se le va atendiendo. Entonces, el flujo natural es que el paciente se dirige hacia el médico, cualquiera de los tres que se encuentren libres. Posteriormente, entonces, cuando el paciente haya llegado con el médico, me corresponde entonces simular una atención. En la atención se menciona que él va a tener una atención entre 25 y 35 minutos. Entonces yo puedo asumir una espera de tipo uniforme, centrada en 30, más menos 5. Y compruebo que mi simulación sea correcta.
Una vez se da entonces el proceso, selecciono el paciente y lo envío hacia la salida. Y para comprobar que todo esté bien, entonces podemos ir a File y View Text para tener el panorama completo de la simulación. Entonces, adicional a la comprobación, yo agrego el sufijo en minutos porque mis ciclos están configurados por horas, entonces quiero evitar cualquier inconveniente. Procedemos entonces a la ejecución de la simulación. Necesito guardarlo, entonces le voy a colocar Médicos Lab. Ahora bien, observemos entonces que con la simulación nosotros estamos siendo capaces de ver que el sistema está vacío por algunos instantes. ¿Qué significan estos periodos vacíos? Puede significar dos cosas. Como número uno, el sistema está siendo lo suficientemente eficiente para que la fila se encuentre vacía en algunos momentos del día. O como número dos, y lo más probable, es que al finalizar el periodo de las 6 de la mañana a las 7 de la noche yo esté teniendo la atención vacía porque en realidad no hay atención hacia pacientes. Vamos a acelerar entonces la simulación. Y para que sea más representativa, voy a, antes de acelerarla, agregarle algunos indicadores de estado. Entonces, en este caso, vamos a agregarle, quitamos check a nuevo, le voy a agregar luces de estado, que dependiendo del color puede estar en atención, bloqueado o en espera. Y los tres médicos tienen sus luces de estado. Y en el caso de la fila, le voy a agregar el texto, para que diga fila, y también un contador para saber cuántos hay en pacientes en cada instante. Entonces vuelvo a ejecutar mi simulación. Entonces vemos que efectivamente de los 70 pacientes que llegan en el día, hay periodos de tiempo donde hay menos pacientes en la fila y posteriormente queda en cero. Luego esto vuelve a iniciar el día, nos mantenemos entre 15 y 20 pacientes y el sistema eventualmente vuelve a quedar en cero. Vamos a esperar un poquito. Ok, terminó el día, se quedó todo en cero. Reinicia el día siguiente y vuelve nuestro sistema a su funcionamiento. Entonces acelero la animación para llegar a las conclusiones. Quiero ver los resultados. Y vamos a responder la primera de las preguntas de investigación. ¿Cuál es el tiempo promedio que un paciente tarda en espera? Ok, aquí parece que tengo algo mal configurado, solo quiero chequear. En mis arribos, estaba haciendo un experimento, esto no es 75 sino 70. Estaba moviendo fuera de cámara para hacer algunas pruebas de las conclusiones. Y dejo correr la simulación. Y ahora sí veo la cantidad de pacientes total y el tiempo de espera. Ok. Asumiendo que llegan en promedio 70 pacientes con un comportamiento de Poisson durante cada uno de los 30 días, mi máximo teórico serían 2.185 pacientes por mes. Lo más importante y la primera pregunta de investigación es realmente cuánto tarda un paciente en la fila, cuánto tarda en espera. Sabemos que la consulta tarda en promedio 30 minutos, de hecho eso es lo que tenemos configurado. Y me dice entonces que el total de tiempo en el sistema son 77.80 minutos. Si hacemos una simple REST, sabemos que el paciente va a tardar en el sistema 47.49 minutos, cercano a los 45 minutos. Ahora bien, esto es bastante cercano al mundo real. Dependiendo cuál sea nuestra situación comercial, 45 minutos pueden ser poco o pueden ser mucho. Por ejemplo, si yo tengo un servicio en el cual soy el proveedor exclusivo, soy un mercado cautivo como, por ejemplo, un banco verde que hay en Guatemala, sin importar cuánto tarde, yo debería esperar 47 minutos o más. Si por otro lado estoy en un sector donde hay varios médicos con mi especialidad, quiero ser competitivo, probablemente 47 minutos para esperar en consulta haga que yo pierda mi clientela. Pero tengo que verlo a nivel de números. ProModel entonces me da la herramienta para verlo a nivel de números y es mi responsabilidad como el que está haciendo el ejercicio de simulación ver si efectivamente es conveniente o no, lo cual va relacionado con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así: si una consulta general tiene un valor monetario de 300 quetzales, el salario de referencia de un médico es 18.000 quetzales al mes.
¿Es rentable la atención en su estado actual? Considero un alquiler de referencia y el salario de un asistente administrativo. Entonces esto yo lo debo de colocar en Excel. Como paso previo a mi simulación, yo entonces coloqué algunos escenarios donde voy a tener 3 médicos. Entonces yo ya tengo las cantidades que se relatan en el problema. Como número 1, el salario de los médicos es de 18 mil al mes, salario base, pero en Guatemala nosotros pagamos 14 sueldos. Lo que significa que para pagar aguinaldo y bono 14, yo debo de asumir que el médico gana en realidad 21 mil quetzales al mes, que correspondería entonces por 3 médicos a 63 mil quetzales mensuales de costo fijo. Mi clínica por 5 mil dólares al mes, con una tasa de cambio no comercial en Guatemala que es de 8 quetzales, tengo 40 mil quetzales al mes, y el salario del asistente administrativo que es 5 mil, el cual nuevamente debo de ajustar. Son 5 mil quetzales más 5 mil por 2 dividido 12. Entonces tengo que la asistente administrativa en realidad gana 5.833 quetzales al mes, con lo que esto me representa un costo total o costos fijos de casi 109 mil quetzales. Ahora bien, si yo considero entonces que mi total de pacientes es 2.185 pacientes a una tasa promedio de 300 quetzales sin considerar impuestos, mi ganancia en bruto serían 655 mil quetzales. Yo sé que en una contabilidad formal hay muchos costos fijos, hay que pagar impuestos, pero este es un análisis superficial. Podría decir que estoy cercano a ganar el medio millón de quetzales, poquito más, con 3 médicos, asumiendo que voy a tener en promedio 70 pacientes que estén dispuestos a esperar 47 minutos para ser atendidos y que su clínica, entonces, perdón, que su consulta dure 30 minutos más. Vamos a hacer entonces la simulación. Entonces, ¿qué debería evaluar para la siguiente pregunta en el caso? ¿Es posible, sobre todo económicamente viable, agregar un cuarto médico para mejorar la atención al cliente? ¿Será que reduzco mis ganancias? Vamos a comprobarlo. Regreso entonces a mi simulación de ProModel. Tengo un caso base que fueron los 2.185 pacientes con una espera promedio de 47-48 minutos. Y vamos entonces a cambiar. Uno de los motivos por los cuales es conveniente definir los médicos de forma unitaria pero con unidades es que yo puedo aumentar o disminuir la capacidad de forma más simple. Acá, por ejemplo, agregué un cuarto médico, solo ajusto la representación gráfica y veamos qué pasa con mi sistema. Mi raciocinio es que efectivamente la gente debería de tardar más, pero hay que ver si es económicamente viable y si no pierdo dinero con este cambio. Entonces estoy acelerando la convergencia del algoritmo, perdón, del modelo, y veo los resultados. Ahora bien, la primera pregunta es, ¿mejoré o no la atención? Mi tiempo base son 47 minutos. Veo que en total ahora estoy tardando 51.31 minutos en el sistema, y si le resto el tiempo de atención de la consulta, bajé de 47 minutos a 21 minutos, casi la mitad con solo agregar un nuevo médico. Definitivamente la espera mejoraría un montón, pero noten que no aumentaron la cantidad de pacientes. ¿Por qué no aumenta la cantidad de pacientes a pesar de que yo tengo un médico más? Porque en su momento yo tengo un promedio de llegadas fijo de 70 personas. Entonces, sin importar que tenga 5, 6, 7, 8 médicos, mis llegadas no son infinitas. Yo tengo un mercado al cual puedo alcanzar. Veamos entonces cuál es el impacto económico. Creo entonces un escenario B, el cual tiene ahora sí 4 médicos. Entonces, en lugar de multiplicar por 3 el salario, lo multiplico por 4. El costo de alquiler de clínica es el mismo. Y el costo de asistente administrativo es el mismo. Veo entonces que mis costos aumentaron de 108 mil quetzales mensuales a 129 mil. La diferencia debería de ser un salario y efectivamente son los 21 mil quetzales. Mi ganancia, por otro lado, sigue siendo la misma. Entonces, mis pacientes siguen siendo los mismos. Entonces mi ganancia se ve reducida. ¿En cuanto? En los 21 mil quetzales que tengo para el nuevo médico. De nuevo, a mayor médico seguramente hay más gastos en café, más gastos en caja chica, pero ahorita estamos haciendo un análisis superficial.
¿De qué depende hacer o no este cambio? De nuevo, depende de la situación comercial que estemos enfrentando. Si estoy en un mercado cautivo en el cual las personas no tienen otra alternativa, seguramente me da medio igual que ellos esperen 40 minutos en lugar de 20, porque de cualquier forma 21 mil quetzales al mes, al año me representan casi un cuarto de millón de quetzales. Entonces, viéndolo como empresario, la mayoría del tiempo yo preferiría que la gente espere si no tienen muchas alternativas. ¿En qué momento sería conveniente colocar el cuarto médico? En el momento que mi competencia tenga una mejor atención y las personas duran menos en consulta. Ahora bien, todavía podemos ajustar este escenario, pero veamos las preguntas. ¿Es posible y económicamente viable agregar un cuarto médico? Sí, sí es posible y no caí en el terreno de las pérdidas. ¿Se reducen las eventuales ganancias? Sí. Vamos entonces a la cuarta pregunta. Si las ganancias se ven reducidas, ¿a cuántos pacientes debería de aumentar para que vuelva a equilibrarme y quede cercano a los 546 mil quetzales? Ahora bien, para ajustar esto, entonces yo voy a definir nuevamente mis procesos de llegadas y voy a subir de 70 a 75 pacientes por día. ¿Por qué a 75? Durante el laboratorio en la universidad nosotros hicimos experimentos con diferentes cantidades y vimos que 75 era un buen número. Entonces vuelvo a ejecutar mi simulación. Y al finalizar veamos cómo cambió. Entonces mi parámetro de referencia de espera era cercano a los 21 minutos. Si aumento las cantidades de pacientes, yo debo suponer que aumenta la espera, pero el aumento no debería ser tan significativo. Entonces es 55.6 menos 30.37, subió de 21 a 24, 25 minutos, lo cual es bastante mejor que los 47 minutos originales. Estoy manteniendo una buena tasa de atención. Pero lo que sí cambió es que ahora mi cantidad total de pacientes subió hacia 2.306. Entonces tengo mi escenario C. En este escenario C, yo sigo teniendo los mismos costos fijos porque son la misma cantidad de médicos, el mismo costo de la clínica y el mismo costo de asistente administrativo. Pero en el caso de los pacientes, ya no son 2.185 en un mes, sino son 2.306 pacientes. Lo que equivale a esto por 300 quetzales a 691 mil quetzales de ingresos. Y si comparamos entonces la ganancia, quedo con 561 mil 966 quetzales, lo que involucra entonces un superávit de 15 mil quetzales más. Ahora bien, ¿qué significa esto para el mundo real? Si yo soy capaz de subir con publicidad, con ajustes, con tener mejores especialidades, manteniendo el precio de la atención, para mi negocio es más conveniente a nivel de calidad en la atención tener 4 en lugar de 3 médicos. Ahora bien, esto en el mundo real no siempre es así. A veces yo podría hacer una buena campaña publicitaria que tiene un costo, entonces lo debo de considerar, pero tendría 2 puntos de equilibrio. En ninguno de los tres escenarios yo perdí dinero, pero sí sé que con un poco más de pacientes y un cuarto médico en mi clínica se aumentaría mucho la calidad de atención. ¿Qué me queda? Si yo quiero, puedo plantear N escenarios más durante la simulación, pero con el uso correcto de la herramienta yo llego a las conclusiones de que podría ser que sí sea conveniente tener un cuarto médico en relación a las condiciones originales. Y pues este es el ejercicio que tenía para ustedes el día de hoy y espero que se encuentren bien.